Y hola, ¿qué tal? Les habla de GH Productions. Bueno, aquí traéndoles lo que es un gameplay de Call of Duty Black Ops 2 en una partida de Search and Destroy modo hardcore. Y pues una partidaza, como siempre les digo, una partidaza que me salió, que duró casi menos de 4 minutos. Empezando por aquí, 1, 2, 3, y ganamos el primer round. Como ya les había dicho, jugando en modo hardcore en busca de headshots. Estaba pues, y salió esta partida, no sé por qué, pero siempre me salen buenas partidas. Ni bien empiezo a jugar, no les voy a mentir, estuve jugando y pues salió esta partida fenomenal. Estaba ahí buscando lo que es, como se darán cuenta, ya había comprado el DLC. Y el DLC de el nuevo DLC de Call of Duty Black Ops 2. Y pues y como pudieron ver, también maté a otros dos. Y ya solamente queda uno, porque no sé, creo que muy poca gente estaba jugando ese día. No me acuerdo por qué, pero solo estaban jugando 3-3 y ganamos esta ronda también. Y como les estaba diciendo, estaba jugando una partida de hardcore para buscar lo que es headshots, para sacarme la arma de oro de la Peacekeeper, de la nueva arma del nuevo DLC. Y pues salió esta partida que me realmente me asombré al momento de jugar. Pum 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 pum, y fueron los tres primeros y murieron los tres y ganamos el primer round. Aquí también, como el segundo round, también maté a dos. Sí, maté a dos y nada, pues buscando aquí, ahí está uno más y lo maté y activaron la bomba y nosotros obviamente tenemos que desactivarla. Y buscando al último sobreviviente, aquí lo encuentro y lo mato también. Una partida asombrosa que maté 8-0, creo. Y pues no sé qué le pasa a la capturadora, espero que muy pronto me compre la nueva capturadora, que es el gato. Aquí pues desactivando lo que es la bomba y pues ganamos el otro round más. Round win, 3 rounds ganados y ninguna muerte. ¿Qué más podría esperarse en una partida esta, no? Una partida muy buena. Y también decirles que se van a preguntar por qué tanto me tardo, ¿no?, en subir videos. Y pues me estuve tardando porque, como les había informado en mi último video que subí, que estaba en exámenes y que no podía subir videos y toda esa situación. Y ahora les voy a decir que tampoco voy a subir videos todos los días, porque siempre hay algo que hacer en la escuela, no sé por qué, pero siempre hay algo que hacer en la escuela. Eso ya me molesta a veces. Pues siempre hay algo que hacer en la escuela y por eso es que a veces no me da tiempo para poder subir. Ahí está el último que ha matado. Con eso cumplí a los 8, creo. Y nada, pues estaba comentándoles de por qué no subo. No, es por eso de la escuela. Y pues yo creo que espero que tenga un poco más de tiempo y ya empezar a subir, ¿no? Espero que les haya gustado este pequeño video y pues nos vemos hasta la próxima. Chau, gamers.